se depositó un pasaje bíblico en mi mente, mi corazón, mientras adorábamos. And as we worshiped, I got a biblical passage that came to mind. Y antes de llegar a la iglesia también, and before we got to church today, preparándome para venir, as I was preparing myself to come, también en mi casa se me cruzó algo por la mente. Something came across my mind as I was at my house. Y quiero transmitírselo. And I'd like to give that to you. Marito, mientras ministraba, decía que probablemente durante el día, tal vez no tú, pero que hay gente que se le olvida que hay iglesia. And Mario was ministering that there might be people that forget that there is service o tonight. Que, ¿verdad? Hay culto. Or that there's service. Y en mi casa se me cruzó por mi mente house, que hay personas, people, muchas, many of them, que solamente viven la vida de Dios only live God's life cuando hay culto. When there are services. Cuando hay culto. When there are services. Pero durante el día y los otros días que no hay, but throughout the days and the days where there are not no any services, viven la experiencia de Dios en sus vidas, que él camine con ellos y que ellos caminen con él. They don't live the experience of God walking with them and them walking entonces, with God. Entonces, esa es la una de las razones por las cuales cuando logra usted venir, so that's the reason why when you actually get here, usted llega frustrado, atormentado, quejándose probablemente. Frustrated and complaining. Pero even. Cuando usted está viviendo a Dios, está teniendo la experiencia de que Dios vive en usted y usted vive para Dios. When you're having the experience that God lives in you and that you live for God, usted desde que amaneció el día de hoy, since you woke up this morning, usted estaba pensando en este momento. You were thinking about this moment. Hello. Hello. Si usted pasa pensando en este momento todo el día, if you think about this moment all day, para usted va a ser fácil llegar. It's going to be easy for you to come. Y no solo llegar, sino deleitarse en el momento que va a estar acá. And not just come, but actually delight yourself in the moment that you're going to be here. Entonces, en Génesis, el pasaje que se depositó en mi mente. So the passage that came to mind was in Genesis. Génesis 8, versículo 18 al 21. Genesis chapter 8, verse 18 to 21. Dice, entonces salió Noé. So Noah came out. Cuando el arca reposó, o las aguas disminuyeron, y el arca se asentó en el lugar donde quedó. When the water decreased and the ark was actually in the place that it needed to be. Salió Noé y sus hijos. Noah and his sons came out. Su mujer. Their women. Y las mujeres de sus hijos con él. His women and the women of his children. Todos los animales. All of the animals. Y todos los reptiles. All the creatures. Y toda ave. And all the birds. Todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies. Everything that moves on the land came out. Salieron del arca. Came out. ¿Y qué fue lo primero que hace Noé con su familia? What was the first thing Noah did with his family? Edificó Noé un altar a Jehová. Then Noah built an altar to the Lord. ¿Qué edificó Noé para Dios? What did he build for God? Un altar. An altar. Y tomó de todo animal limpio. And took some of all clean animals. Y de toda ave limpia. And clean birds. Y ofreció holocausto en el altar. And he sacrificed burnt offering on it. ¿Y qué sucedió? And what happened? Diga conmigo, percibió. Say perceived. Y percibió Dios. And the Lord perceived. ¿Qué percibió Dios? What did he perceive? No oigo. Well, I didn't hear you. Percibió un olor grato. And he perceived a pleasing aroma. Diga conmigo, olor grato. Say pleasing aroma. Y dijo Jehová en su corazón. And the Lord said in his heart. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. I will no longer curse. Óigalo, el poder de un holocausto o de un altar. Listen to the power of a burnt offering of que an se altar levanta delante de Dios, that rises up before God, y que Dios percibe el olor de ese altar, and that God smells the aroma from that altar, que llega el olor grato a Dios, that the pleasing aroma gets to God, de ese altar que se le está edificando, and that altar that is being built. Y dice, no volveré, dice, más a maldecir la tierra por causa del hombre, and I shall no longer curse the earth because of man. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Because every inclination of the human heart is evil from childhood. Ni volveré más a destruir
destruir todo ser viviente como he hecho. Will I destroy all living things as I have done? Mire lo poderoso que es que usted venga con la actitud correcta delante de Dios. Look how powerful it is to come with the right attitude before God. Y que usted le ofrezca a Dios lo mejor de su vida. And that you offer to God the best of your life. Si usted entendiera el poder de la adoración en este momento de venir a él. If you understood the power of worship in this moment, would you come to him? Usted adoraría a Dios. You would worship God. La mayoría de personas adoran a Dios. The majority of people worship God. Por algo. For something. Y no se adora a Dios por algo. And you don't worship God for something. Se adora a Dios porque él es el rey de reyes. You worship him because he's the king of kings. Él es el señor de señores. He's the Lord of lords. Él se merece toda la adoración. He deserves all no worship. No se le adora a Dios por algo. You don't worship God for something. Hello. No se le sirve a Dios por algo. You don't serve God for something. No se le busca a Dios por algo, aunque el predicador decía que todos buscamos a Dios por algo. We don't seek God for something, even though the preacher said that we seek him for pero something. Pero tienes que llegar a un momento en tu vida, needs to get to a moment lograr in your alcanzar life, de que tú no buscas a Dios por algo. You don't seek God for porque something. Dios es Dios. God is God, y aunque no te dé lo que tú buscas, and he might not give you what you hay seek, que seguirlo adorando. Porque fuiste him. Creado para adorarle. Because you were created to worship. Entonces him. Cuando la gente no encuentra o Dios no le da lo que buscan, so when God doesn't give people dejan what they de want, adorarlo. They stop worshiping. Se desaniman. They get discouraged. Hello? Hello? Pero aquel que ha entendido que tiene que adorar a Dios aunque God. Él no le dé lo que él se le está pidiendo, no, tienes que adorar a Dios, you, iglesia, you God, porque church. Él te creó para la alabanza de su nombre. El lunes decía en la enseñanza de la academia, decía que una de las cosas más importantes de el hombre buscar algo things for man to seek es que pueda encontrar su posición en Dios. Is that he may find his position in God. Y una de tus posiciones en Dios es que God tú eres un adorador. Is that you are a fuiste worshiper. Creado para adorarlo. You are created to worship y cuando him. Tú has encontrado esa posición en ti yourself, o en Cristo or in Christ, tú vienes a la iglesia church, con una mejor actitud. Una actitud que cuando le adores no importa him. Los errores que cometiste durante el día, pero vienes day, a él con tu mejor actitud, you come to him with your él best va attitude. A percibir un olor grato. He's gonna smell a pleasing aroma. Y tú vas a salir de este lugar bendecido. And you're gonna leave this place blessed. Porque cuando Dios percibe, because when God smells, del altar smells from the altar, que, y del sacrificio que se le está ofreciendo, and the sacrifice that is being offered, él ya sea, por ejemplo, él puede responder. He can respond. Él puede moverse en milagros. He can move in miracles. Pero nuestro enfoque no debe de ser por delante adorarle porque queremos algo. But our focus should not be worshiping. Le adoramos porque something. Es la naturaleza que hay y vivimos todos los días. We worship because that's the nature that we live no every solo day. Cuando venimos a la iglesia, not only when we come to church, sino en tu trabajo, tú tienes que vivir la vida como un adorador. But at your job, at your workplace, you need to be living ¿y qué es vivir la vida como un adorador? What does it mean to live as a ser worshiper? Un ejemplo, be an example. Ser un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en tu vida. To be a living testimony of what God has estoy done in your life. Estoy hablando con alguien en esta noche. Am I speaking with anyone tonight? ¿Alguien quiere otro nivel? Does anyone want another level? Aquí está la palabra. Well, this is the word. No adores a Dios por algo. Don't worship God for adórale something. Adórale porque él te creó para adorarle. Worship him because he created you for your worship. Y cuando le adores, and when you worship, de esa manera, that way, él va a percibir un olor grato, you'll smell a pleasing aroma, y la bendición descenderá sobre ti, and the blessing will come upon sin necesidad de pedírsela, sin to necesidad ask, de buscarla. Having to seek alguien it. Está entendiendo en este lugar. Is anyone understanding to, in this place? Gloria a Dios. Glory to God. Dios habita en la alabanza de su pueblo. God abides in the praises of his people. Abel le ofreció un sacrificio a Dios. Abel offered a sacrifice to God. Su hermano Caín le ofreció un sacrificio también. And his brother Cain offered a sacrifice pero Dios as well. No se agradó del de Caín. But God was not pleased with Cain's pero sacrifice. ¿Cuántos entienden que
En esta noche, Dios, si le adoraste con actitud correcta, but how many understand that God, if you worship him with the right attitude, si tus diezmos y ofrendas fueron dadas con actitud correcta, if your tithes and offerings were given with the best attitude, ¿cuántos saben de que Dios ha percibido un olor fragante allá en su trono? How many understand that God perceived a good odor? Si fue así en tu vida, if it was that way in your life, tú te vas a ir de acá mejor. You're going to leave this place better. Mejor de que como llegaste. Better than how you came no in. Es venir a la iglesia que va a causar de que te vayas mejor. It's not coming to church that's going to make you live sino better. Lo que va a causar que te vayas mejor es que hayas tenido un encuentro personal con Dios mientras le adorabas. But what's going to make you live a better life is that we have an encounter with Hello. God as you worship him. Mientras Hello. Le adorabas. As you worshiped him. Así como me pasa a mí, probablemente él te va a desatar un pensamiento, una palabra que te va a levantar los ánimos. As what happens to me, he's going to give you a word, a thought that's going to lift you up and Hello. Encourage you. Hello. ¿Dónde yo estaba hoy cuando se cruzó por mi mente que hay mucha gente que solo se acuerdan de él cuando vienen a la iglesia? Where was I when that thought came to me? O en el momento donde hay presión en su vida, hay batalla en su vida y se tiran a orar. Or in the moment where there's pressure and then they put es on el único momento donde se acuerdan de él. It's the only moment es el único him. Momento donde viven la experiencia de Dios. It's the only time they live an experience with ¿Dónde God? Yo estaba? Where was I? En el baño. I was in the bathroom. Haciendo el número dos. I was doing number two. Porque cuando estás viviendo para Dios, Dios te habla en cualquier lugar. Because when you're living for God, y si Dios habló a tu vida, habrá cambios en tu vida. And if God spoke to you, there'll be Yo estoy impresionado de cuánto mensaje hemos escuchado ya en este en lo que va del año. I'm impressed at how many messages we've heard throughout the year. Y hay gente que la ve seguir siendo igual. There are people who continue to be the same. Porque no es un mensaje más. Because it's not another message. Es tener el oído que tiene Tienes que tener para escuchar una palabra de Dios. To have the ear so you can hear the word from God. Que cuando conoces la verdad te hace libre. That when you know the truth, the truth will make la verdad you free. Te restaura. It will restore la verdad you. Te saca del hoyo. It'll take you from the la pit. Verdad te bendice. It'll bless you. Hello. Hello. Entonces, yo entiendo que cuando uno sube acá. So I understand that when someone comes up here. Y depende. Del ambiente, and depending on the environment, es duro pasar acá, hermano, con un ambiente difícil. It's hard to come up here with a difficult environment. Y tratamos la manera de no resaltar eso. And we tried not porque to highlight hemos that. Sido ungidos para traer libertad. Because we've been anointed to bring freedom. Y no freedom. Hay que meramente resaltar el ambiente. And we don't necessarily have to highlight the Pero environment. Pero cuando hay un ambiente hostil, but when there's a hostile cuando environment, cuando hay un ambiente donde no es el ambiente correcto, when there's an environment that's not the correct one. Oiga, el agricultor primero limpia el lugar. The farmer first cleans the prepara place. Prepara el lugar. He prepares the place. Ara el lugar. He plows the place. Prepara el lugar, repito. He prepares it. Y luego siembra. And then he sows. Entonces, es duro y difícil. So it's very difficult. Querer sembrar una palabra. Wanting to sow a word. En tierra dura. In difficult land. Donde es puro terrón y sequedad. Where there's a bunch of drought. Hello. Hello. Porque no sabes mantener. Because you don't know how to maintain. O sea, el domingo gran júbilo, gran fiesta. On Sunday we have great joy and great Pero party. Pero venimos el miércoles como que porque pues si no vamos nos van a regañar. And we show up on Wednesday because if we don't show up then no, we're going to get called attention hermano. Call to. No. 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 Venís para ser discipulado. You come to be discipled. Venís para ser entrenado, you capacitado. To be trained. Venís para seguir entrenando. To continue to porque train no somos religiosos. No es cuestión únicamente de domingo. No es cuestión tampoco de solo miércoles. Es cuestión de estar viviendo para Él todos los días de tu vida. Y estar experimentando algo de Dios cada mañana, cada día. Experience something from God every day, every morning.